Vamos con diversas informaciones para esta semana. El éxito de la reciente Mad Max Fury en el camino ha hecho que el director George Miller contemple una nueva entrega. Aunque esto ya se tenía planeado hacerlo con el personaje de Furiosa encarnado por Charlize Theron, ahora podría concebirse como una secuela directa con Tom Hardy a bordo encarnando al guerrero de la carretera. La secuela, que medios aseguran se llamará Mad Max The Wasteland, no tiene fecha de estreno confirmada, pero sí se sabe que Tom Hardy está bajo contrato para varias películas de esta franquicia, que parece que ha tomado nuevos bríos. Tom Cruise volverá a encarnar a Jack Reacher, su personaje de la producción del 2012, donde daba vida a un ex detective militar. La nueva entrega se basará en la novela de Lee Child, Never Go Back, y no estará ligada directamente a la primera entrega, que estuvo basada en One Shot, la tercera novela de la serie. El director Edward Zwick, quien ya trabajó con Cruise en El Último Samurai, está supuesto a dirigir. La película se espera para el 2016 tentativamente y podría atrasarse debido a que la agenda del cotizado actor se encuentra bastante ocupada. En la onda de los remakes o nuevas versiones, tenemos que The Magnificent Seven, o Los Siete Magníficos, está recibiendo igual tratamiento. Denzel Washington encabezará esta nueva versión, que ya fue llevada a la pantalla grande en 1960 y que a su vez está basada en la cinta japonesa Los Siete Samuráis. La premisa del western es el de una viuda en el viejo oeste que es acosada por unos bandoleros para que venda su terreno sobre una mina de oro, a lo cual se opone. Pero los bandidos no la dejan en paz, así que ella decide contratar a un cazarrecompensas y a su grupo para que la ayude. Esta nueva versión tendrá a Hayley Bennett como la joven viuda que recluta al líder de los cazarrecompensas interpretado por Denzel. Los aliados incluirán a Ethan Hawke, Chris Pratt, Wagner Moura, Luke Grimes, Byung-Hun Lee y Vincent D'Onofrio, mientras que Peter Sarsgaard será el líder de la banda de malhechores. La película será dirigida por Antoine Fuqua, quien ya ha trabajado con Denzel en Training Day y la reciente The Equalizer, donde también trabajó Bennett. Los Siete Magníficos espera para el 2016. Dwayne Johnson ha confirmado su regreso como Hobbs para la octava Rápidos y Furiosos. El cotizado actor de filmes de acción, que estuvo con poca participación en la reciente Rápidos y Furiosos 7, puede ser visto de vuelta en un papel protagonista en el reciente estreno de Terremoto, La Falla de San Andrés. Volviendo a Furious 8, el actor comentó que incluso hay planes para que Luke Hobbs, el duro agente que ha sido visto en las tres últimas entregas de la franquicia, encabezada por Vin Diesel, pueda tener su propia película como un spin-off, pero eso aún está en fase de rumor. Todos estamos interesados en ello. Es una gran conversación con el estudio, así que ya veremos. Personalmente todavía pienso que hemos creado un pequeño espacio para él en las 7 y hay que ver lo que el público quiere. Así me lo tomo, ya sabes. Pero hay que tener en cuenta muchas otras opiniones, comentó el actor y luchador, quien fuera por muchos años conocido como The Rock. Fast and Furious 8 tiene previsto estrenarse el 14 de abril del 2017, por lo que el rodaje comenzaría a finales de este año o a principios del que viene. Estaremos pendientes a más detalles. Recuerda que para más información del cine mundial, directo y sin problemas, puedes ingresar diariamente a www.boletodecine.com, donde encontrarás avances, primeros vistazos, noticias y mucho más sobre el acontecer del cine mundial. No te olvides de sumarte a nuestra presencia en redes sociales para que no solamente estés enterado de nuestras actualizaciones, sino también de las promociones que te llevan gratis al cine. En pantalla, nuestras direcciones en Facebook y Twitter para que nos mandes tus comentarios y sugerencias. Allí también encontrarás la cartelera actualizada de todos los cines de Panamá, la cual puedes conocer también vía móvil sin necesidad de bajar engorrosas aplicaciones. Simplemente apunta tu móvil hacia m.boletodecine.com. Recuerda que para ahorrar en tus idas al cine puedes usar el 2x1 que encontrarás en nuestro portal para que en días especiales puedas obtener dos entradas por el precio de una en Cinemark. Consulta más detalles en nuestro portal. Cinemark, ubicados en Los Pueblos, Albrook Mall y Multicentro, son los únicos en Panamá con la tecnología XD para que vivas la intensidad de producciones como Mad Max, Fury en el Camino, Terremoto, La Falla de San Andrés y muchas más, con el mejor sonido y calidad de imagen. Cinemark, lo mejor en cines. Y recuerda, cuando se trata de películas, boletodecine.com es tu entrada personal al fascinante mundo del cine.